Qué asco. Qué asco. Pues nada. Gana el Barça. Y con este resultado, ya pasa el Real Madrid. Me da rabia, sobre todo este partido. Me ha dado rabia porque han habido muchas mofas, ¿no? Y es por eso que nunca nos tenemos que mofar. Nadie. Porque después las cosas se ponen diferentes y tienes que agachar la cabeza. ¿Recordáis, no? Tertulianos, ¿os suena? Ah, el Barça cerca del descenso el Barça, va. A ver si se va a clasificar en Champions. Pues ahora está segundo. Por encima del Real Madrid, ¿no? Por encima del Real Madrid. Qué bochorno. En fin, un partido del Barça. Creo que es merecido. 2-1, ganó frente al Athletic Club. Le tenían muchas expectativas a este partido para que pinchase el Barça. Finalmente no ha podido ser. Aún así, el Atlético de Madrid, tanto al Barça como al Real Madrid, le sacan 10 puntos. Sigo considerando que la liga es del Atlético de Madrid, ¿vale? Qué bochornazo, de verdad. Qué bochornazo y qué mierda, ¿no? Qué mierda que al final, tengamos que comer todavía más, ¿no? Tengamos que comer todavía más, macho. No compartimos desgracias futbolísticamente hablando, ¿no? En fin. Ter Stegen salía en portería. Oscar Mingueza, Araujo, Umtiti, Jordi Alba en la defensa, Pjanic, Frenkie de Jong, Pedri media punta, los costados de Dembélé, Griezmann, arriba Messi. A Messi no le afecta nada. A Messi no le afecta nada. No le afecta nada. Se habla de su contrato, el mundo, denuncias, que no sé qué, no sé cuánto. Messi coge y te hace un partido como el que te ha marcado, sobre todo en la primera parte, ¿no? Cómo ha solventado con ese primer gol. Vamos por pasos, y es que me cuesta, evidentemente como madridista me cuesta y me irrita un poco hacer esto. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tengo que hacer, ¿bien? El partido empezaba para el Barça, realmente incluso avisó Leo Messi, minuto 5 de partido, en un mano a mano que paró muy bien Unai Simón, que se ha hecho también un buen partido Unai, que si no llega a ser por él, evidentemente el resultado hubiese sido un poco más extenso. El Barça, que tenía la pelota, tenía la posesión, pero era un partido atractivo, veía que el Athletic Club también buscaba balón largo a Iñaki Williams para generar ese peligro muy característico en él. Y pues lo de siempre, es decir, en un Barça Athletic me ha demostrado en estos últimos partidos que hemos visto ya tres, en nada, en un mes, ¿no? En un mes o dos meses hemos visto tres Barça Athletic. Son partidazos, la verdad, y ha sido un buen partido, lo voy a confesar. Ha sido un partido movido, con ocasiones, me ha gustado bastante. Pero era Messi el que marcaba de falta. Minuto 20 de partido, le hacen falta en la frontal a Leo Messi. Y yo digo, ¿cómo es que carajo le hacéis una falta al Barça en la frontal del área mientras Messi esté en el campo? ¿Cómo se os ocurre si esto para Messi casi casi es un penalti, ¿no? Al final Messi te la coloca con la zurda. Incluso ni siquiera el que estaba el jugador bajo palos pudo evitar el gol que fue cerquita de la escuadra. Marcó Messi, vaya golazo. La verdad, primer gol. Qué rabia, tío, qué rabia, macho. Qué rabia. Y bueno, pues seguía teniendo la pelota el FC Barcelona, que ha hecho, en mi opinión, un buen partido, pese a que al final se ha despistado una mejina. Es cierto, ha tenido buenos minutos el Athletic Club de Bilbao en la segunda parte, pero antes de ello había una ocasión de Ousmane Dembélé que marchó por arriba, metro 45 al filo del descanso. Luego comenzó la segunda parte y empezó a dar un poco más el do de pecho el Athletic Club de Bilbao, marcando incluso el empate, aunque el empate vino por un gol en propia de Jordi Alba, un centro por la izquierda. Se quejaba Jordi Alba y el Barça, de hecho, de un empujoncito a Jordi Alba. Para mí no hay nada, para mí no hay un ligero, o sea, no hay un ligero, no, sino que no hay el suficiente toque como para sentar a Jordi Alba y no apoyar ese balón. Toca antes Jordi Alba con la pierna y se mete el gol en propia. Es lo que hay, Jordi Alba, te has marcado un auténtico golazo. 1-1, minuto 49. Yo ya aquí ya estaba ya sospechando que el Barça podría pinchar, porque en esa franja de minutos tuvo 10-15 minutos el Athletic Club de Bilbao. Unos muy buenos minutos, también teniendo buenas ocasiones, unas buenas centradas por la parte izquierda con Yuri, que no llegaba por los pelos. Iñaki Williams en dos o tres ocasiones ha tenido esa jugada de peligro el Athletic Club, que por los pelos, insisto, no ha acabado con acabando jugada con un disparo a puerta, sino pues
quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, luego pues también tuvo una ocasión clara el Barça por Miralem Pjanić, que no ha jugado tampoco muy mal hoy, ha jugado decente, la verdad. De hecho, en el 57, rematando prácticamente a bocajarro, se hizo un paradón Unai Simón, que mandó y desvió a córner. Y Griezmann marcaba en el 74 en, pues, en el 2-1 definitivo, un balón que tiene Dembélé por la derecha, centra hacia el, la frontal del área, la peina Griezmann a la izquierda. Y desde la izquierda, pues, le hacen un centro a Griezmann, creo que el centro de Jordi Alba, creo. Y Griezmann, pues, la empuja a gol. Se estaba criticando a Griezmann en el directo, Griezmann, que no aparece. Y la gente me comentaba incluso, estoy cansado de Griezmann, pum. Cada vez que se habla de Griezmann, pum, lo gafamos para que marque gol. Yo ya no hablo más de Griezmann. Paso, olímpicamente hablando, paso, Luego ya tuvo una ocasión ya para marcar el tercero el Barça en el 93, Messi yéndose hacia la frontal, era un 3 contra 2, si mal no me equivoco, con superioridad numérica el FC Barcelona. Tenía a Braithwaite totalmente y absolutamente solo en el área, por la derecha, decidió seguir conduciendo Leo Messi, se le escapa un poco el control, al final ese balón dividido la recoge Jordi Alba, petardazo a portería, y Unai Simón paró ese última ocasión del FC Barcelona. Seguía apretando un poco el Atleti para intentar conseguir a la heroica, como hizo ya en Supercopa de España, para ver si podía repetir con Villalibre ya también incluso en el campo. No pudo ser, el Barça creo que defendió mucho mejor y jugó bastante mejor que la final de la Supercopa de España. Se lleva los 3 puntos, merecidos en mi opinión, y esto es lo que hay. Las estadísticas son claras, 12 disparos del Barça por los 7 del Athletic, 6 a puerta del Barça, 2 del Athletic. Aquí la clasificación la podéis ver en pantalla, 40 puntos el Barça, 50 puntos el Atlético de Madrid y 40 puntos el Real Madrid y 39 el Sevilla, cuidado, 39 el Sevilla, así que estos 4 equipos están luchando por quedar segundo. Bueno, quedar segundo no, Barça, Real Madrid, Sevilla luchando por el segundo puesto, el primer puesto no hay discusión, ¿vale? Vamos a dar notas a los jugadores del Barça. Creo que ya han jugado muy bien en todas sus líneas, yo creo, Ha estado muy bien, Ter Stegen le vamos a poner un 7. Tampoco ha tenido mucha participación Ter Stegen, ha hecho alguna parada buena que otra, pero sin más. Óscar Mingueza, a mí no me ha gustado mucho el partido de Mingueza. Defensivamente ha estado un poco torpe, ofensivamente no ha aportado tanto, ¿no? Como tanto no, no ha aportado casi nada. A Mingueza le pondré un 5. Un 5 a Mingueza. Araujo, como siempre, impecable en defensa, le pondremos un 8,5 a Araujo. Samuel Umtiti también ha jugado bastante bien, Le pondremos un 8 a Samuel Umtiti. Jordi Alba, que ha estado muy bien ofensivamente, pero mal defensivamente. Ha marcado el gol en propia, recordad, ha recibido una amarilla por protestar en esa jugada del gol en propia. A Jordi Alba le pondremos un 7,5, ¿vale? Miralem Pjanić, creo que ha estado bastante bien, le pondremos un 7. Jordi Alba lo pongo 7,5 por lo ofensivo que ha generado, no por lo defensivo, evidentemente. Pjanić un 7. Frenkie de Jong ha jugado también bastante bien, le pondremos un 8 a Frenkie de Jong, rompiendo muy bien las líneas. Ha habido una de recorrido por banda izquierda, sobre todo. También Araujo ha tenido una que parecía un extremo, Araujo, que ha disparado a puerta y se ha marchado afuera. Araujo, qué corpulencia, ¿no? Cuando mete el cuerpo, Araujo, a ver quién lo tumba. Venga, seguimos con Pedri, creo que también ha combinado bastante bien. Ha recuperado muchísimos balones Pedri, Le vamos a poner un 8,5 a Pedri. Griezmann, que no estaba cuajando un buen partido, al final ha sido el héroe marcando el segundo gol del Barça. Al final, por esa importancia, le pondremos un 7,5 a Griezmann. Dembélé también bastante activo, le pondremos otro 7,5. Y Messi, que ha estado muy participativo, disparando muchas veces. A veces ha pecado de egoísmo, pero ha marcado el primer gol, que siempre es el más importante, de falta. Espectacular y poco más. A Messi le pondremos un 8,5, ¿vale? Luego, pues, ha salido de nuevo, después de haber estado tanto tiempo lesionado, Sergi Roberto un poquito. Ha salido también Martin Braithwaite. Y Lenglet, cuando ha sacado a Lenglet, me ha quitado a Dembélé. O sea, es decir, Koeman quería ir a lo defensivo, quería proteger el partido, Ha puesto el modo FIFA de ultra defensivo para proteger ese encuentro, ¿no? Pero bueno, al final el Barça ha ganado merecidamente para mí los 3 puntos. Esto es lo que hay, fastidio madridista, en mi opinión. Estoy fastidiado, no estoy con muchos ánimos, la verdad. Pero bueno, aquí
Estoy para dar el callo y para dar la cara, como siempre. Siempre doy la cara y siempre la voy a dar, pase lo que pase, ¿no? Así que espero también que sea recíproco, ¿eh? Nos vemos, espero que os haya gustado la crónica. Si es así, un buen me gusta, como siempre. Suscribiros al canal y ya nos vemos en un siguiente vídeo. Mañana, JKC News, declaraciones de prensa de Koeman y de Zidane. De Betoni, entre otras cosas. Así que no os lo perdáis. Nos vemos, hasta la próxima, chao.